Ahora vamos a buscar el parámetro, los parámetros de diseño de una escalera. Se requiere construir una escalera y se tiene únicamente los siguientes datos: la altura total, la altura de contrahuellas, la anchura deseada de las huellas, altura libre deseada y grosor del piso. Aquí, como podemos ver en este dibujo, tenemos todos los parámetros también que vamos a encontrar para poder construir esta escalera. Aquí, como podemos ver, estas son las huellas y la contrahuella. Entonces, los datos que tenemos son los siguientes: que es la anchura de las huellas, que es esto, son de 10 pulgadas, la altura deseada de contrahuellas, que es de 7,5 pulgadas, la altura libre, que es de escalón a, que es la altura mínima que debe de tener entre el escalón, entre un escalón hacia el techo. Y también se tiene la altura de piso a piso, que es de 9 pies y 11 pulgadas. Y el grosor del piso también podemos tener, ya que se mide, que es de 10 pulgadas. Entonces, ya teniendo esto, podemos tener todos los parámetros que podemos ver aquí. Y lo vamos a conseguir de la siguiente forma. Vamos a encender nuestra calculadora y vamos a ingresar los 9 pies y 11 pulgadas, que es la altura de piso a piso. Entonces la vamos a almacenar en altura. Ok, ya que tenemos esto, los siguientes datos ya están almacenados en la calculadora. Aquí lo podemos ver y vamos a recuperar estos datos, que es recuperar, y la tecla 7 me va a dar entonces la altura de contrahuellas, que es de 7,5 pulgadas. Vamos a recuperar también la anchura deseada de las contrahuellas, que es de 10 pulgadas también. El grosor del piso, que también es de 10 pulgadas. Y para la altura libre lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a irnos a preferencias, que es con la tecla conversión, y el de store. Vamos a apretar los cuatro en cuatro ocasiones. Aquí podemos ver que son 6 pies y 8 pulgadas. Estos parámetros que acabamos de meter, vaya, que se acaban de recuperar, como les comenté, están almacenados automáticamente en la calculadora. Pero si no son estas las que ustedes requieren, se puede cambiar también estos datos en la calculadora y almacenar los que ustedes deseen. Siguiendo con el ejemplo, ahora vamos a ver cómo se recuperan estos parámetros. Aquí, como podemos ver, está como primera pulsación, segunda pulsación de la tecla escaleras. Aquí, como podemos ver, y podemos ver también que primera pulsación nos va a dar la altura actual de la contrahuellas, la segunda pulsación el número de contrahuellas, la tercera pulsación el excedente faltante de contrahuellas, y así sucesivamente hasta que nos empiece a repetir los que ya están almacenados. Bueno, vamos a hacer nuestra primera pulsación de escaleras y nos da entonces 7 pulgadas con 7,16 avos. Y aquí lo podemos ver. Si podemos ver acá que la altura deseada que le pusimos, que era de 7,5 pulgadas, entonces la que nos arroja como actual, o la que con la que se va a construir, es de 7 pulgadas y 7,16 avos. Es el más cercano a la altura deseada que usted requiera. Bueno, vamos a la segunda pulsación y entonces nos da el número de contrahuellas, que son 16, como podemos ver aquí. El número de contrahuellas, pues básicamente es el número de escalones. Aquí, como podemos ver, sería 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. Ahora apretamos nuevamente la tecla de escaleras y nos va a dar entonces que el excedente faltante de las contrahuellas, y podemos ver que es 0.
Este excedente faltante de las contrahuellas es cuando no es exactamente la altura de la altura de la contrahuella nos va a dar la altura del piso. Entonces, cuando hay un excedente o un faltante. Y pues este dato es lo que nos da la pauta de cuánto hace falta, cuánto le resta poner. Le volvemos a teclear y nos da 10 pulgadas, que es nuestra cuarta pulsación, que es la anchura de las huellas. Que aquí como tenemos es de 10 pulgadas. Nuevamente la quinta pulsación nos da el número de huellas, que son 15. Que las huellas, así como podemos ver, son estas que están acá. 1, 2, 3, 4, así sucesivamente. Son 15 contrahuellas que vamos a tener. Le damos una nuevamente teclado. Y entonces nos da otra vez el excedente faltante, pero de las huellas. Y aquí está. Excedente faltante de las huellas, que es este pedacito, que puede hacer falta o hay que aumentarle. Nos da aquí la abertura de la caja de la escalera en la séptima pulsación, que es donde va a ser la abertura de la escalera hacia el segundo piso. Aquí, como podemos ver, entonces nos da que son 10 pies y una pulgada. Nuevamente la octava pulsación nos da la longitud del larguero, que es como pueden ver esto, que sería como que aquí y aquí. Esa sería la longitud del larguero, que son de 15 pies, 6 pulgadas con 15 16avos. Aquí, como podemos ver, este es el larguero. Una nueva pulsación nos va a dar el ángulo de inclinación, que nos da el 36.64 grados de ángulo de inclinación. Que es de 36.34 grados. Es el ángulo de la escalera que va a tener. Y entonces falta el recorrido, que es la pulsación 10, que aquí como podemos ver que son de 12 pies y 6 pulgadas. Es el recorrido que va a tener la escalera. Le damos una nueva pulsación y nos va a dar entonces la altura de piso a piso, que es el que teníamos almacenado. De hecho, aquí lo tiene puesto. Y así entonces nos vuelve a dar la altura de contrahuellas también deseada. Y la anchura almacenada igual. Después le sigue la altura libre. Y el grosor de piso que también ya ha estado almacenado.